Bueno, viendo la noticia muy de cerca a través de óptica Berlud, recuerden ustedes que ellos están en Táchira, les ponen en su casa los lentes, en su oficina, en cualquier parte de Venezuela, son una maravilla. Usted manda la fórmula, eh, escoge su montura y listo. De esa solorzano diputada de la Asamblea Nacional, además con cargos importantes a nivel internacional. Delsa, de eh, de, estábamos pendientes con el tema de los presos políticos porque tú has dicho que no se pueden olvidar y en este momento supuestamente se estarían dando. Estamos en vivo y bueno, en cualquier momento, en cuestión de minutos, pues podríamos ver algunos otros nombres en libertad. Sin embargo, ¿qué pasa? O sea, primero el criterio de escogencia de los presos políticos no he entendido cuál es. Me comentaba Teresa Malavé la semana pasada que era prácticamente a dedo. Si me caes bien sales, si no me caes bien te aguanto un poquito más. Uh -huh. ¿Qué está pasando a nivel eh, interno con el, el tema de los presos políticos? ¿Cómo salen? ¿Qué pasa con las torturas? ¿Qué pasa con los delitos justamente que se están cometiendo en Venezuela por las torturas? Podemos hablar más adelante del caso del médico, uh -huh. cirujano de mano. Uh -huh. Mira, ¿qué, ¿qué pasa con el tema de las liberaciones? Son presos políticos. Esa es la realidad. Lo reconocían, porque antes decían que eran claro. políticos presos. Entonces, al ser presos políticos, tu libertad no depende de un juez. No depende de la justicia. Si eso fuera así, no debería estar preso ninguno. Pero son presos políticos. En consecuencia, son presos del régimen. Y el régimen los mete presos o los suelta cuando quiere. ¿Tú no sabes el dolor que a mí me da, Alba Cecilia? Cada vez que yo recibo hoy que están. En este momento están ocurriendo liberaciones. Y lo sé porque me avisan los familiares que salió el traslado, en fin. No tengo preciso el número. pero... Ni los nombres tampoco. Algunos. ¿no? Pero voy a esperar, prefiero, sí, que, que sí, salgan, sí. ¿no? Pero tú no sabes el dolor que te da cuando te llama el familiar del que no salió. Claro. Y te dice, ¿y el mío? ¿Para cuándo quedó? Porque el mío no sale. Mira, en Zulia salieron casi todos, pero quedó uno. Y esa pobre mujer... ¿Y cuál es el criterio para que No hay criterio. Esa madre, esa madre, igual que tú, igual que yo, Alba, me llama casi a diario. Yo le digo, ¿cómo la ayudo? Okay, nosotros le ponemos el abogado, nosotros los asistimos completamente gratuito. Porque es importante que diga eso. Los abogados nuestros. O nuestro. Sea, si yo llamo, si Dios no lo quiera, yo tengo un familiar Dios preso, te ampare, yo te no. llamo a ti. Sí. Y tú me ayudas totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Los abogados. Así me como ellas... las otras ONG que se han juntado. Yo respondo no, okay. por okay. los nuestros. Ok, muy bien. Y Teresli, que es una tipa extraordinaria, la que amo y, sí. y respeto muchísimo. Una, una gran luchadora. Una luchadora. Una, una luchadora extraordinaria. Teresli Malaveno está Hay muchas anterior. ONG que trabajan, sí, sí, que, sí. que le echan pichón o marmora tosta. Mira, es, hay gente que tú dices, ¿cómo yo le voy a agradecer como, como venezolana el resto de mi vida a gente como ellos? No hay manera de agradecerles. Naremi Silva, que tú la conoces, sí. que Naremi tiene una ONG que se llama Defensoría del Ciudadano. Uh -huh. Ella con unos abogados extraordinarios. O sea, hay gente extraordinaria, estupenda, trabajando por este país y, repito, de manera completamente gratuita. Si usted nos llama, nosotros ponemos al abogado. Donde sea. Ajá. ¿Y Pero, que, ajá, ¿Pero qué has observado tú de esto? De ¿Hay este un... tema presos políticos que te lleve a pensar realmente que se están violando los derechos humanos de los venezolanos? ¿A que hay delitos de lesa humanidad? Ojo que no prescriben, es importante que lo recordemos. Exacto, bien. fíjate, hay varios delitos, hay delitos que violan derechos humanos y hay crímenes de lesa humanidad. No necesariamente un delito que viola derechos humanos es un crimen de lesa humanidad. Por ejemplo, que a usted un policía eventualmente en una marcha le dé un tiro en el pie. O un tiro en el pecho que le afecte a la costilla, como fue mi caso, si eso es un hecho individual, aislado, es un delito de derechos humanos, porque es un funcionario del Estado. O que usted, un policía lo asalte, o un policía lo. qué sé yo. O que el Estado le niegue el derecho a la alimentación a una persona, eso es un delito de derechos humanos. ¿Por qué lo comete el Estado? Y solo el Estado, o. Hay una sentencia muy vieja de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene que ver con el tema Colombia cuando reconoció que los paramilitares o estos grupos armados como la guerrilla... Este eh, se, se considera, cuando ellos cometen, cometen crímenes, se considera que es delito de derechos humanos, porque se entiende que el Estado ha sido ineficiente en su control. Y en el caso de Venezuela podría operar de manera similar con los colectivos armados que agreden gente. Pues hay que destacar también que no todos los colectivos son iguales, ni todos tienen la misma función. Claro. Y eso, y eso hay cosas, eso son cosas que, que deben quedar meridianamente claras. Pero entonces, cuando el Estado comete un crimen contra un ciudadano, un delito contra un ciudadano, es un delito de violación de derechos humanos. Pero, hay delitos establecidos en el Estatuto de Roma que tienen básicamente las mismas características en cuanto a que tiene que ser contra una población eh, civil por una razón y de manera sistemática. Cuando operan estas tres características y el estado comete un homicidio, en fin, esos pasan a ser crímenes de lesa humanidad, que son los que juzga los, o los que se juzgan a través de un instrumento legal y digo legal porque es ley en Venezuela que es el estatuto. Hay crímenes de, Roma. de, de lesa humanidad concretos que nosotros podemos demostrar en este sí, momento en Venezuela. El cual crimen encontrado, Oscar Pérez, asesinado el 15 de enero, él y su grupo, Pimentel, todo, eh, Oscar Pérez y su grupo y dos personas que estaban allí, uno de ellos era colectivo con chapa de la, P de la Policía eh, Nacional Bolivariana, la PNB, y otro era funcionario policial, cuya investigación nosotros estamos realizando sin ningún apoyo del Estado y eso nos dificulta el tema. Entonces, para nosotros ellos dos también están incluidos dentro de estos asesinatos. Pero el caso de Oscar Pérez, por ejemplo, es un crimen de lesa humanidad. ¿Qué hicimos nosotros con este, con este crimen? Nosotros inmediatamente que concluimos la investigación, reportamos al Comité de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, eso está en la ONU, lo remitimos a la OEA y una vez que concluimos la investigación en el mes de marzo, el crimen recordemos que ocurrió el 15 de febrero, nosotros el 23 de marzo remitimos el expediente a la Corte Penal Internacional como un anexo a una remisión previa que habíamos hecho cuando la fiscal Ben Souda anuncia. Pasa que es un tema un poco complicado que no, no sé si quieres que lo explique. Bueno, sí, pero vamos, vamos a tratar de resumirlo, pero está bien, está muy bien porque es el único caso que tú me estás hablando de crimen de, de va, humanidad. Hay varios otros. Okay, okay. Nosotros habíamos ya remitido a la Fiscalía de la, de la Corte Penal Internacional unas probanzas. Cuando la fiscal dice se está abriendo un caso por, eh, eh, con, el, con Venezuela, con los crímenes de 2017, abro pruebas, nosotros enviamos pruebas y nos constituimos como parte. Y eso lo hicimos a finales de febrero. Luego terminamos el expediente de Oscar Pérez y lo enviamos y le pedimos a la, a la Corte que ampliara la investigación, no solamente limitada a 2017, sino que incluyera los casos de Oscar Pérez. Asimismo, enviamos nuestro informe de OLP, uh -huh. que nosotros lo trabajamos, que fueron estos operativos sí. llamados Operativos de Liberación del Pueblo, donde se resultaron. Decenas de asesinados y los crímenes de 2014, así como los crímenes que tienen que ver con el tema alimentario y con el tema de la salud, porque eso también son delitos de lesa humanidad. De hecho, esto que tiene que ver con el tema del canal humanitario está incluido en el informe de la OEA. Y ello también se remitió, so, tú, tú ves el informe de la OEI, ves el nuestro, y son muy similares, porque se trata de los mismos delitos y muchas de las probanzas que están allí las hemos emitido. De nosotros. Esa, ¿Las torturas a los presos políticos no son crímenes de lesa humanidad? ¿Son violaciones a los derechos humanos, pero no son crímenes de lesa ¿Son humanidad? Son crímenes de lesa humanidad. Nuestros presos políticos son torturados de distintos puntos de vista. Se habla de una cosa que se llama tortura blanca, que es la tortura que no necesariamente implica sangre. Sé que es crudo, pero es así. Cuando tú tienes a una persona como el general Baduel, antes tuvo Lorenz Alé y Gabriel Vallés y otros en la tumba. ¿Qué es la tumba? La tumba son unos sótanos en Plaza Venezuela del Cevín, que antes ni siquiera eso perteneció al Cebin, eso fue construido con otra co con, con otro fin, y eso es una cosa que está todo blanco, paredes blancas, piso blanco, una luz blanca. luz blanca todo el día. Uh -huh. eh, un frío infernal, o sea, es un frío que no es aguantable por ningún ser humano 24 horas, no hay luz solar, no hay ventilación, Entonces, tú metes a una persona ahí día y noche, una persona que no tiene idea de qué hora es, ni de qué día es, ni de si el día terminó o no, o no terminó y aguantar un frío insoportable, eso es lo que se llama tortura blanca. Esos son crímenes de lesa humanidad. Hay otro tipo de tortura. ¿Cómo, cua, cómo se llaman el, esos, esos otros torturas? Tortura. Tortura, 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 ¿Cómo tortura? El, tortura. Por ejemplo, lo que le hicieron al, 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 doctor al, al, Marulanda. El, al doctor Marulanda. El doctor Marulanda fue brutalmente torturado. Se le acusa de reuniones con militares, señor. Su pareja es militar. Sí, ese, ese es realmente su delito para, para el efecto de, de, de quien lo puso tras la reja, ¿no? Así es, entonces él, él ha sufrido torturas muy graves donde, por ejemplo, ha perdido la audición y además incluso hay, hay dudas de que pueda volver a ejercer la medicina. Yo quiero decir que el doctor Marulanda es un cirujano de la mano que ha hecho labor social para este país y ha operado a niños de manera gratuita a lo largo de toda su carrera. Tú crees que haya liberación importante de presos políticos como Iván Simonovi, Leopoldo López. Ojalá. Yo el día, el día de, de la sesión en la Asamblea donde le dimos la bienvenida a, a nuestros diputados que estaban presos, a rosmith sí. que nunca se había podido juramentar, o a Gilbert. Yo tenía puesta la, la franela de Iván, que sí. tú sabes que me la pongo con frecuencia, porque Iván es un símbolo de otros presos políticos, de los policías metropolitanos que están presos. En, en Ramo Verde, Iván y todo ese caso de prisión política, que son los presos políticos más antiguos, merecen no solamente que no los olvidemos, sino que además merecen su libertad inmediata. Antes de irme al corte, Delsa, ¿qué está haciendo la Asamblea Nacional? ¿Por qué el ciudadano siente, hablando justamente de la sesión reciente de ustedes recibiendo a estos diputados que estuvieron puestos en libertad, por qué el ciudadano siente que la Asamblea Nacional ya no está? Lo escogimos, la elegimos, pero la Asamblea Nacional Constituyente la sustituyó. Bueno, yo, yo no creo que nos hayan sustituido. No tienen Así manera. lo sentimos, quizás. Exacto, pero no tienen manera de sustituirnos, porque no tienen la competencia legal, no tienen el reconocimiento, no tienen las capacidades y no hacen nada. Por ejemplo, la constituyente, eh, no sé si, si me corrige mi equipo de la asamblea que está aquí, pero por lo menos dos meses que no se reúnen como cuerpo, uh -huh. porque no tienen nada que hacer. Se supone que ellos, si, si tuvieran validez, que no la tienen, pero si la tuvieran, su función sería hacer una constitución. Yo me imagino que alguien la está haciendo en algún lado. Pero ahí no es, ¿no? Ahora, cuando yo te hablo de todo esto, está hablando la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que no descansa, que trabaja en unas condiciones que son deplorables. Nosotros no tenemos aire acondicionado en un edificio que. bueno, Así como te someten a frío en la tumba, te someten a calor eh, en la Asamblea. Sí. No tenemos luz, funcionamos con planta eléctrica. ¿Los salarios? Nosotros no tenemos agua. Nosotros no cobramos salario desde hace dos años y medio. Uh -huh. Los diputados, para venirse de las regiones. Ellos sí. hacen la vida imposible. Además. Pero es que además. No nos Alba, montan en los aviones. Nosotros, eh, pero además no tienen plata para montarse en un avión. Esa es la realidad. Se vienen en bus. Desde Bolívar, desde el Zulia, desde Táchira. ¿Cómo llegan aquí? Tú los ves cómo llegan a Caracas. Y lo otro es que sesionamos el martes. Ellos hacen un gran sacrificio para quedarse, sacrificio económico. O bueno, y muchos los que vivimos en, en Caracas, bueno, los albergamos en nuestras casas, uh -huh. Alba con la dificultad que eso representa para todos, porque el tema de conseguir comida no es fácil, ¿me entiende? Entonces, bueno, la verdad es que estamos pasando momentos difíciles, pero nosotros no nos vamos a rendir nunca. Yo no voy a descansar hasta que no vea Venezuela próspera y libre. ¿En qué está trabajando la Asamblea concretamente en este momento? ¿Sigue haciendo leyes? En muchas cosas. Bueno, desde la Comisión de Política Interior vamos a ver ya en estos días en segunda discusión una ley de calabozos policiales que va para segunda discusión, que te puedo hablar. Un poquito de ella, si quieres, en, en el próximo negro. Y todo esto que nosotros estamos viendo en el mundo, todo lo que nosotros vimos en la OEA, por ejemplo. ¿La OEA por qué inicia ese proceso? Inicia porque un grupo de diputados nos fuimos a la OEA, sostuvimos reuniones, uh -huh. consignamos documentos, pero además nosotros atendemos gente día y noche. Uh -huh. Tú vas un miércoles a la Comisión de Política Interior y la cola de gente para que la atendamos le da la vuelta a la esquina de pajarito, porque nosotros los atendemos y los orientamos. Y no nos cansamos, esa es nuestra esa es nuestra misión de vida. De solorza, ¿no? es nuestra invitada en el día de hoy en Alba Cecilia en directo. Yo les invito a que se queden con nosotros en la próxima parte, vamos a hablar también de la crisis humanitaria, vamos a hablar de lo que nos está pasando a los venezolanos, nos sigue pasando. La gente que pensó que después del 20 de mayo íbamos a tener una Venezuela distinta, con el diálogo, con el amor, con la sensibilidad, sin políticas importantes que se pongan en práctica para mejorar lo que estamos viviendo estaba bien equivocado. Seguimos y estamos peor cada día. Ya venimos con más.